Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En este aprenderás a descargar un motor similar a este desde la página del fabricante y a editarlo para crear ensamblajes más profesionales, así como simulaciones dinámicas, similar al que hice recientemente y es que está apareciendo en la parte superior de la pantalla. En la descripción del video encontrarás el link de la página que yo uso con regularidad en mis diseños. Se trata de la empresa WET, la gigante brasileña de fabricación de motores. Una vez cargada la página, nos deslizaremos hacia abajo hasta ubicar el centro de descarga. Acá ubicaremos la biblioteca CAD de motores eléctricos y planos 2D y 3D. Existen dos normas de estándares, la IEC, Comisión Electrotécnica Internacional, por sus siglas en inglés, caracterizada por sus medidas en milímetros, y la NEMA, National Electrical Manufacturer Association, caracterizada por sus medidas en pulgadas. Para saber cuál utilizar, debemos consultar la placa del motor. Acá nos indica que fue fabricado bajo la norma NEMA. Damos un clic en esta norma. El punto número 2 es validar el tipo de motor. El código de la placa indica que es un motor W22 de propósito general. La tercera información y la más valiosa es el frame o carcasa. Acá se indica que es un L447 Pleca 9T. Seleccionamos la opción con deflector de aire. Acá tenemos la posibilidad de seleccionarlo con flange o estándar y seleccionamos esta última. Luego tenemos 5 tipos de archivos CAD para descargar. Por experiencia recomiendo el tipo de archivo STEC porque trabaja mejor con Inventor. Y para finalizar la selección definiremos la ubicación de la caja de conexiones. En este esquema podemos ver las tres posibilidades. Teniendo de frente la flecha del motor puede ser una ubicación top, left o right. Seleccionaremos la tipo left. Tú por tu parte debes ver en qué ubicación está tu caja de conexiones y así definir cuál deseas. Seleccionaremos mostrar en carpeta y extraer el archivo RAR. Estando en Inventor crearemos un proyecto. Para esto clic en Project, clic en Nuevo, clic en Siguiente. El nombre será Motor L447 Pleca 9T. Left, Siguiente y Finalizar. Luego clic en OK y clic en Done. Buscamos el archivo STEP en la carpeta de descarga y le damos clic derecho copiar. Y después nos vamos a Inventor y le damos clic en la flechita que está debajo del botón de nuevo. Y le damos clic en importar CAD files. Nos dirige a la carpeta del proyecto. En el espacio en blanco clic derecho y pegar. Estando ahí, seleccionamos el archivo que recién acabamos de pegar y le damos clic en Open. Las opciones las dejaremos por defecto y nos cruzamos a la pestaña Select. Le damos en Load Model y para finalizar le damos clic en OK. Con esto tendríamos importado el motor, sin embargo es un archivo IPT formado solo por sólidos. El siguiente paso será seleccionar o identificar el sólido correspondiente a la flecha. Debemos ubicar la carpeta de cuerpo sólido, en este caso es el sólido número 5. Si lo seleccionamos y le damos clic podemos cambiar el nombre y le pondremos flecha. Después con la operación combinar haremos un solo sólido del resto. Teniendo seleccionado Join le daremos en OK y cambiamos el nombre a carcasa y nos queda una sola pieza formada por dos sólidos. El siguiente paso será cambiar la apariencia del sólido carcasa. Para esto damos clic en este icono y seleccionamos el sólido de carcasa. Luego ajustamos el color y le damos clic en OK. Hasta este punto hemos simplificado el motor. Ahora, para convertirlo a un ensamble, seleccionaremos un sólido y con la tecla Control sostenida seleccionaremos el otro para seleccionar los dos. Damos clic derecho y le damos en Make Component. En esta ventana agregaremos el prefijo de motor al nombre. Nos aseguraremos que la plantilla sea estándar pulgadas y clic en OK.
El resto queda igual. Damos clic en siguiente y lo dejamos tal cual y clic en OK. Si nos fijamos bien, se ha creado un nuevo archivo como ensamblaje y que tiene dos partes. Uno es flecha y el otro es carcasa. Ahora cambiaremos el estilo de visualización con arista para ver todos los detalles del mismo. Si observamos bien, las dos piezas están fijas y lo que necesitamos es que el eje gire. Para esto tenemos que crear las restricciones correspondientes. Para esto nos auxiliaremos de un plano para mantener la referencia de lo que sobresale la flecha de la carcasa. Seleccionaremos la operación plano, luego esta cara de la carcasa y ahora un punto en la flecha. Como vemos, la referencia está creada. Lo importante será dejar fijo este plano. Clic derecho sobre el plano y luego clic en Grounded. Ya podemos liberar la flecha para crear las restricciones. Clic derecho y clic en Grounded para dejarlo libre. La primera restricción será de la cara de la flecha al plano y cambiamos la solución a Flush y clic en OK. De esta manera mantenemos la distancia de referencia a la original. La siguiente restricción será concéntrica. Seleccionamos el eje de la flecha y luego el centro de la carcasa y le damos clic en OK. Luego ocultaremos el plano con un clic derecho y deshabilitaremos la visibilidad. Y listo. Tenemos el ensamblaje finalizado, listo para crear una simulación dinámica. Déjame saber qué te ha parecido esta solución. Déjame un like y suscríbete. Hasta la próxima.